Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido. Sin más, que comience el video. Si eres un fanático de Pokémon, ya te habrás dado cuenta que muchos de los monstruos que aparecen en la franquicia están inspirados en varios animales. En este canal hemos dado un recorrido sobre varias capturas en la vida real, pero este video es algo diferente, ya que en este te presentaré a los 6 Pokémon que sí existen en la vida real. Número 6. Por su apariencia, de inmediato uno asocia a un Poliwag con los renacuajos, y efectivamente, ese Pokémon está basado en estos anfibios, pero para ser más precisos, en una especie de renacuajos translúcidos que viven en Costa Rica, y que al igual que el Poliwag y sus evoluciones, también cuenta con una espiral que se puede apreciar en su estómago, la cual en realidad representa sus intestinos. Número 6. Número 5. Beetrivel, ese Pokémon genuinamente terrorífico, en realidad está basado en una Nepenthes, también conocida como planta de jarra. Principalmente se encuentra en China, Indonesia, Malasia y Filipinas, y segrega un dulce néctar en su parte superior, que atrae insectos y pequeños animales, que caen dentro, donde los líquidos digestivos de esta se encarga de descomponerlos y así alimentarse. Número 4. Uno de los Pokémon que es muy fácil de olvidar es Sandslash, y este monstruo en realidad es idéntico a los pagolines, también conocidas como manís. Se encuentra en las zonas tropicales de Asia y de África, y se caracterizan por tener pabellones auditivos externos y escamas debajo de la cola. Cuando se ven amenazados, se enrollan como una bola, convirtiéndose en una armadura con sus escamas hacia afuera. Número 4. Número 3. Magikarp es probablemente el Pokémon más inútil de todos, ya que solo sabe aplicar Salpicar, pero en la vida real es más que solo eso. Este monstruo está basado en el pez roca amarillo, que habita en las aguas de los océanos Índico y Pacífico. Sus glándulas tienen neurotoxinas en la base de sus aciculares, espinas de la aleta dorsal, la cual emite cuando se siente amenazado o se altera. La cantidad de veneno inyectado, por lo general, es directamente proporcional a la presión aplicada sobre el mismo por un objeto externo. Número 3. Número 2. Drowsy está basado en el tapir malayo, un mamífero de la familia de los tapíridos, que habita en las selvas de Sumatra y la península de Malaca. Su cuerpo se asemeja al de los cerdos, y su trompa es parecida a la de los elefantes. Mide entre 2 y 2.5 metros, y pesa entre 250 y 320 kilogramos. Sus ojos tienen forma ovalada, y posee escaso movimiento, por lo que deben girar la cabeza para cambiar el ángulo de la visión.
Número 1. Biplum está basado en la Rafflesia arnoldi, una planta parásita que se encuentra en los bosques húmedos de Indonesia. Su tamaño es tal que es la segunda planta más grande del mundo, llegando a medir sus flores hasta un metro de diámetro y pesar hasta 11 kilogramos. Estas emiten un olor fétido, similar al de la carne en estado de descomposición. Número 1. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otros Pokémon conoces que están basados en animales o plantas de la vida real? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video.